palabra al senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor. Muchas gracias. Sí, le falta un poquito de volumen. ¿No se oye? Sonido en la tribuna del senador Martí Batres, el apoyo técnico, por favor. Cácaro. Gracias, gracias, senador. En primer lugar, habría que decir que se están planteando datos y argumentos falsos. Hay que subrayar esta precisión. Aún con la reforma que eventualmente se aprobara en este momento, este fondo del que hablamos seguiría teniendo alrededor de 80 mil millones de pesos. Primera precisión. Segunda, no es cierto que con la reforma que se está planteando, el fondo pudiera quedarse sin recursos. Esto es completamente falso, porque la propia reforma plantea un porcentaje del gasto en salud, que es el 11%, que debe estar depositado en ese fondo, lo cual implica que ese fondo siempre tendrá por lo menos 39 mil millones de pesos, considerando el presupuesto en salud actual. Y si ese presupuesto en salud aumenta en los años siguientes, dicho fondo tendrá de 39 mil millones de pesos para arriba. Así es de que no vengan a decir aquí falsedades y mentiras, por favor. Segunda cuestión que hay que analizar. Me parece que hay frivolidad al abordar el tema de los problemas de salud. Claro que hay una gama de problemas de salud y se tiene que atender toda esa gama, pero se minimiza de manera contradictoria con el discurso político que se sostiene afuera el tema del COVID, de la pandemia del COVID y la catástrofe que representa. ¿Es que acaso tener a miles y miles de personas entubadas en los hospitales no representa un caso catastrófico que debe atenderse? Creo que hay frivolidad al tratar de minimizarlo, al tratar de borrarlo, de invisibilizarlo. Ah, pero eso sí, saldrán afuera a decir que no se quieren tomar medidas para atender el tema. Pues esta es una medida, precisamente, frente a la catástrofe de salud que tenemos frente a nuestros ojos. Tercera cuestión. Es equivocado afirmar que al sacar 30 mil millones de pesos de ese fondo, se están sacando esos recursos de salud. Falso. No se están sacando de salud, al contrario, se están metiendo al presupuesto de salud para que se puedan ejercer. Entonces, decir que sacar ese recurso es sacarlo de salud es mentira. Y decir que sacar esos recursos del fondo es robarse esos recursos es una verdadera ofensa, infamia que no admitimos por ningún motivo. Por último, aquí nada más diría, esos recursos se van a poder ejercer con mayor facilidad en el propio presupuesto de salud. Por último, sobre el tema del robo, revisando la historia, hablando de robos, ¿acaso mantener 100 mil millones de pesos sin usarlos en los graves problemas de salud que hay, simplemente con el interés
de que algunos se sigan beneficiando por los réditos y los intereses que generen, ¿acaso no es un robo? ¿Acaso comprar medicamentos con recursos públicos a sobreprecios de hasta el 600% a un cártel de empresas que incluso han sido denunciadas por organizaciones empresariales, no es un robo? ¿Acaso cobrarle cuotas a la gente por servicios públicos de salud que deberían ser gratuitos, como se hizo con el Seguro Popular, no es un robo? Y por último, ¿acaso dejar inconclusos 300 hospitales que debieron ser construidos completamente, no es un robo de recursos para la salud? Ahí sí hay robos, en esos ejemplos que acabo de poner. Compañeras y compañeros del bloque de contención al progreso, no están defendiendo el gasto en salud. Ustedes lo que defienden es un dinero que está guardado. Eso es lo que están defendiendo, que ese dinero siga guardado. Muchas gracias.